¿Cómo es el calendario del bono del PAMI para jubilados en Navidad? Solo los beneficiarios del programa alimentario cobrarán el bono navideño de PAMI entre el 17 y 23 de diciembre. Hola amigos, gracias por estar en el canal, bienvenidos. Si sos nuevo y es la primera vez que nos ves, podés suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha del video para estar informado sobre este y otros temas de interés general. Vamos con el video. ¿Cuándo y quiénes cobran el bono navideño de 1.500 pesos de PAMI? Según el calendario de pagos de ANSES, los beneficiarios del programa alimentario de PAMI cobrarán el refuerzo de fin de año de 1.500 pesos entre el 17 y 23 de diciembre, de acuerdo a la terminación de DNI. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, anunció que el bono navideño extraordinario será percibido por las 550.000 personas beneficiarias del programa alimentario. Además, el organismo informó que entregará otro bono navideño de 10.000 pesos a los 4.200 centros de jubilados y pensionados que por la cuarentena tuvieron que permanecer cerrados. Calendario de cobro del refuerzo de 1.500 pesos para jubilado. DNI terminados en 0 y 1 el jueves 17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3 viernes 18 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5 lunes 21 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7 martes 22 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9 miércoles 23 de diciembre. Además, recordamos que desde diciembre las jubilaciones y pensiones que pagan ANSES suben un 5%. El haber mínimo pasará a 19.035,30 pesos y el máximo aumentará a 128.089,50 centavos. Suscríbete al canal, dame gusta, compartí, nos vemos en un próximo video. Saludos a todos.